Y fotografía para terminar este Telenorte. Baracaldo Photo Festival, el BAFEST, nos ofrece hasta el 21 de este mes obras de mujeres fotógrafas que podemos ver en la calle y en gran formato. En su segunda edición ha apostado por artistas como Esther Ferrer y por primera vez también hay presencia internacional. Desde aquí nos vamos hasta las 4 de Arte. Baracaldo vuelve a convertirse en un museo urbano. BAFEST saca a la calle fotos de gran formato, la segunda edición de un festival en el que las fotógrafas son las únicas protagonistas, este año con el toque internacional de la francesa Pauline Fargué y la mexicana Sofía Yarzagoitia. La mujer fotógrafa, las artistas necesitan muchos espacios para poder reivindicarse, para dar a conocer su obra. Y BAFEST era ideal para convertirnos en un festival de mujer, para tener un valor diferenciador claramente. La bilbaína Erika Goyarola se estrena como comisaria. Entre sus apuestas, una artista multidisciplinar como la donostiarra Esther Ferrer. Es un nombre importante a nivel internacional incluso. Y bueno, que pudiera estar en BAFEST, pues era un acierto, ¿no? Asunci y Andrea participan en el certamen de fotógrafas emergentes vascas, porque también BAFEST quiere ser un trampolín para las jóvenes. Yo lo que he hecho siempre ha sido escribir poesía, empecé a hacer poesía antes que hacer fotos, y siempre pues con una temática un poco común sobre el paso de la vida, sobre bueno, lo difícil que se pone a veces la vida y lo bonita que es a pesar de eso, ¿no? El trabajo se llama A pesar de la lluvia y eso intenta hablar un poco de eso, de continuar, ¿no? De seguir con esperanza y con alegría a pesar de que constantemente nos llueve encima. Lo que quería era un poco mostrar el lado oculto, ¿no? Ese otro lado de la ciudad de Nueva York, no tan turística, y bueno, pues me dejaba seducir más por las horas nocturnas, ¿no? Por esos misterios de las luces artificiales. Que asumo un poco el papel de una Alicia, como urbana, con mi cámara, siguiendo como a un conejo invisible, y me meto en pasadizos y rincones así ignorados por las multitudes. BAFEST también nos invita a hacer una parada fuera del núcleo urbano de Baracaldo. El Regato vuelve a coger una exposición dedicada a las fotos de la catalana Rita Puigserra. Son 6 fotografías en un paraje espectacular que sorprenden a los que pasean por allí. Un recuerdo a su universo familiar y a su madre fallecida.